En el corazón de la ciudad de Chihuahua se encuentra el Centro de Ciencia y Tecnología Semilla, mejor conocido como el Museo Semilla. Reconocido a nivel nacional, el Museo Semilla se ha caracterizado por la diversión y el entretenimiento. A más de 10 años, el Museo Semilla sigue con la misión de brindar espacio de participación y encuentro entre la sociedad y la ciencia, en ambiente de reflexión, entendimiento y convivencia para provocar el desarrollo del intelecto a través del juego, la experimentación y el diálogo. En 1999, Patricio Martínez García, entonces gobernador de Chihuahua, apoyó el proyecto al considerar que este museo impulsaría la creatividad en las áreas de la ciencia y la tecnología, para así atender las necesidades de aprendizaje y esparcimiento de niños, jóvenes y adultos. Bueno, el recorrido por el museo, son recorridos guiados. Consiste en visitar las exposiciones que tenemos en el museo, que están divididas en áreas, en salas, pues. Tenemos ahorita lo que son dos salas permanentes, lo que es norte y sur, una área temporal y también un área de burbujas. En las áreas permanentes, por ejemplo, una es norte y sur, como mencioné ahorita. En sala norte tenemos lo que es astronomía, ciencias de la tierra, ciencias de la vida y granje maternal. En sala sur tenemos lo que es tecnología, ciencias exactas y Chihuahua. Y ahorita en la sala temporal, como son Luis, son exhibiciones que están nomás por cierto periodo, que van hasta unos 6 meses más o menos. Y ahorita estamos exhibiendo lo que es buen provecho. Y la otra área pues es burbujas, que también es una área permanente. La construcción de este museo se realizó en lo que fuera la antigua central camionera de la ciudad de Chihuahua. Por ello, se aprovechó al máximo los elementos estructurales existentes, adecuando cada parte del proyecto. La idea principal del proyecto es reflejar la semilla, por lo que se tuvo que construir una estructura triodésica que después recibiría una cubierta de lámina de cobre ondulada y perforada. Asimismo, la creación de una estructura metálica que sería el apoyo del domo de cristal curvo, primero en su tipo en Chihuahua. La topografía no solo se basó en la construcción, sino también en la supervisión de los trabajos, a la vez que se da apoyo a la empresa proyectista con la que se reverían datos para su procesamiento. Bueno, desde la central camionera lo que conserva principalmente son las dos salas de área de exposición permanente, que pues, contiene toda la museografía y los interactivos infantiles de ciencias. Esas eran las salas de espera antes de aquí de la central camionera, lo que incluso conserva el mismo tipo de techo. Otra cosa que conserva es la torre administrativa de la antigua central camionera, pues es ahora la torre en donde se dan los cursos y son 4 pisos. También conserva lo que son nuestros jardines alrededor, era el estacionamiento. Los jardines de aquí de la entrada principal, todo eso era estacionamiento y de este lado del canal era donde se paraban los camiones, los autobuses. Esa área sigue siendo la misma y este espacio de transición sí se jugó mucho con las dobles alturas, eso sí es nuevo. Lo mismo el domo, ¿no? El cristal también es nuevo. Pues se decidió dejar con la idea de rescatar el edificio, pero más que nada de darle... de economizar, más que nada era la idea. La idea era economizar, pero para edificios de este tipo no se remodeló el edificio, casi se volvió a hacer por completo. Entonces pues salió más caro el respetar la estructura, porque limitó mucho las funciones del museo y el tener que respetarla fue una condicionante que pues hizo que saliera más caro todo. En el año de 1993, como el primer museo para niños en México, abre sus puertas el Papalote Museo del Niño. Cuando llega temporalmente a Chihuahua, surge la idea de un museo interactivo propio en el estado. Esta idea surgió primero con el Papalote Móvil, aquí en las instalaciones de la Central Camionera Antigua. En un principio fue un proyecto que supongo que trajo esta Marinela, la encargada, pues, la directora del Papalote Museo del Niño. Y se hizo con la finalidad, en un principio, de pues, llevar lo que es la experiencia de vivir el papalote, como nace en México, a diferentes partes de la República. De hecho, estuvo aquí, estuvo en Cuernavaca, me parece que también en Monterrey, por ejemplo, estuvo en varios lados, ¿no?
al ver aquí que pues, tuvo una aceptación por parte de la gente, ya que pues, es un museo interactivo, toca, juega y aprende, que es lo que se basa en ellos, pasó por varios proyectos después, lo que fueron dinosaurios, Amos de la Noche, Cucaramaca, La Viva el Agua, pero todos basados en esto, en lo que es toca, juega y aprende también, mediante talleres, exhibiciones donde el niño pueda, bueno, el usuario en general pueda venir a interactuar con la exhibición, llevarse algo. Fue hasta el año 2000 cuando se empezó la planeación de lo que es el Semilla en sí, en estas instalaciones de lo que era la antigua central camionera. Se metieron varios proyectos con varias empresas que se dedican a realizar museos para ver presupuestos y demás. En este caso ganó la empresa de Museotec, que fue la que construyó el museo. Y todo esto fue hasta, bueno, digo, se empezó en el 2000, pero hasta el 2004, perdón, fue cuando ya se inauguró lo que fue en sí el Museo Semilla. Y pues con la finalidad de tener un espacio de, pues, de recreación para que las familias pudieran venir y también que los niños se llevaran un mejor enfoque de lo que estaban viendo en la escuela. Complementar esa información que les dan en la escuela, que es una educación directa, con una educación indirecta que les damos nosotros, que no la aprenden así mediante cuadernas, sino que vengan y manipulen algo y se ven todo ese conocimiento también. Que en la capital somos el único museo interactivo, somos el único museo de nuestro tipo. Sí, por ejemplo, se encuentra, no sé, Casa Chihuahua, que también tiene algunas exhibiciones donde se pueden manipular y demás, pero los interactivos son totalmente diferentes. Somos el primer museo en todo el estado de que se hace interactivo. Ya hasta hace 2 años que se inauguró la rodadora en Juárez, que ha sido el segundo, pero es la gran ventaja que tenemos. Tenemos también un espacio muy grande donde se pueden desarrollar también varias actividades, varios talleres, y se presta también para más cosas, más actividades también relacionadas con el museo, como son cursos de verano, viernes científico, pijamadas científicas, por ejemplo. Es una de nuestras grandes ventajas, pero la mayor ventaja que yo le veo, es como te comentaba ahorita, en otros museos de la República, inclusive en la Rora también, están los guías, por ejemplo, y cada guía tiene su nombre distintivo en cada museo. Por ejemplo, en Papalote son cuates, en La Rodada son rodis, en otros son amigos, aquí son guías semilla. Pero a diferencia de los demás, es que aquí los recorridos son guiados precisamente, porque en algunos otros museos tú entras y te dan unas pequeñas instrucciones de dónde están ubicadas cada sala, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son las reglas y los límites, pero hasta ahí. Tú ya te vales por ti mismo dentro del museo, entonces tienes que aprender con lo que tú estás viendo. Y a lo mejor hay algo que es un tema interesante, pero si la manera que tú como museógrafo, a lo mejor, o la exhibición, si no te llama la atención, tú ya no vas a captar ese mensaje. Entonces aquí es donde entra la función de los guías, que es uno de los factores más importantes y lo que nos caracteriza. De hecho, en todo México nada más hay como 2 museos que tienen recorridos guiados, nosotros somos uno de ellos. Entonces, al momento de que tú entras, te recibe un guía, ese que te da el recorrido por toda la sala, ese que te muestra todas las exposiciones que hay, todas las exhibiciones. Y yo creo que es nuestro punto más fuerte que tenemos, la verdad. Estos chicos se encuentran capacitados también y pues tienen todo el conocimiento sobre las salas. Así que la mediación que se llevan pues es muy, muy buena. Y como comentaba ahorita, la misión de ellos es personalizar la visita del usuario en el museo. Entonces, sea un niño, sea adulto, nos tocó también atender personas con alguna discapacidad, se lleva la mejor experiencia a través del museo. Pero es debido al trabajo que hacen los guías. El museo recibe alrededor de 120.000 usuarios por año. La misión seguirá siendo proporcionar los mejores espacios interactivos en ciencia y tecnología en el estado, en donde la búsqueda del futuro será proporcionarles a las familias todo el aprendizaje para poder crear una cultura y plantar la semilla de la ciencia en los niños, jóvenes y adultos.